El 25 de marzo se realiza la octava Marcha por la Vida Argentina, una oportunidad para actuar en favor de los niños por nacer y de sus madres. Marchemos juntos por la derogación de la ley de aborto y en defensa de cada vida amenazada. Las calles vuelven a vibrar en celeste y blanco. La patria reclama, la vida más inocente lo pide a gritos. Micros de ida y vuelta desde González Catán, La Ferrer, Rafael Castillo, Casanova, se abona solo con Sube. Y quien no puede viaja igual a defender la vida del inocente. 25 de marzo, 14 horas, Plaza Italia. Octava marcha por la vida argentina. Sí a la vida, siempre. Estoy leyendo una cifra. 123.000 bebés. Ustedes dirán que es la cantidad de abortos que se han realizado desde que se puso la ley de aborto, desde que se sancionó la ley del aborto en la República Argentina. No. Esto es el número de cantidad de abortos por día en el año 2019. Por día. 123.000 abortos. En el año se calcula entre 40 y 50 millones de abortos. ¿Quieren saber la cifra de la cantidad de abortos que se realizaron oficiales, cifras oficiales que se tienen en la República Argentina desde que se sancionó al final en diciembre del 2020? Las cifras oficiales son 132.754 abortos declarados hechos en hospitales municipales o donde sea, a los cuales hay que agregarle, obviamente, que no se sabe, la cantidad de abortos realizados por la famosa pastilla de misoprostol que se regala, como bien sabemos, y se manda a las mujeres en su casa rápida para no tener problemas en el hospital, porque además ya han muerto, ¿no? Kayla Jones, ¿se acuerdan, no? Etcétera. Cifras alarmantes. Eso solamente en el año desde que se sancionó la ley, lo cual nos muestra, por un lado, un verdadero genocidio y, por otro lado, la gran mentira de los pañuelos verdes que lograron manipular la mente de tantos durante tantos años diciendo que en la Argentina había clandestinos 500.000 abortos. ¿Se acuerdan de la cifra esa que decían que por eso que había que ponerlo? Entonces, ¿dónde están los 500.000 abortos? Toda la gran mentira, el padre de la mentira está atrás de todo esto. Así que los números, las cifras son de verdadero genocidio, ¿no? Y nosotros pasamos a mirar como espectadores, o tenemos solamente dos posibilidades. O tomamos parte en el asunto, es decir, entro a la cancha a embarrarme, a jugarme, a recibir palos, piñas o lo que sea, cuando uno juega a deportes más fuertes que el fútbol, como el rugby, por ejemplo. O me quedo en la platea, sentadito en una butaca, cómodo, comiendo un pedazo de pizza o tomando una Coca-Cola. No hay otras posibilidades. Pero la conciencia, el día de mañana, nuestros hijos, nuestros nietos, tal vez nos hagan esa pregunta. Papá, ¿vos qué hiciste para defender la vida del niño por nacer en esos momentos tan difíciles, tan turbulentos en la Argentina? La Marcha por la Vida empezó acá en la Argentina, en Estados Unidos empezó hace 50 años. 50 años, hicieron en enero la marcha número 50. En la Argentina empezamos el año 17 sin saber lo que nos pasaba y lo que iba a venir, y empezamos a marchar. Hoy te invito a tomar parte, a no ser espectador sentado en una butaca, de la octava Marcha por la Vida en nuestro país, acá en la capital de Buenos Aires, en CABA, va a concentrar, como lo hacemos todos los años, en Plaza Italia a las 2 de la tarde y salimos marchando hacia
la Avenida Libertador y tomamos hacia la Plaza Rubén Darío, donde se realizará el acto del cierre de este año, ¿no? Después hablaremos un poquito de esto. Yo lo que quiero es que tomemos conciencia de la cantidad de abortos. Al lado esto, a ver, 132.000 abortos en 2 años en la Argentina. Es mucho más grave que lo que pasa en Rosario y Santa Fe con el tema del narcotráfico, que es gravísimo. El país está en manos de aquellos que están a favor de la cultura de la muerte. Y no podemos entregar el país, la patria, la nación, en manos de estos genocidas asesinos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No estoy hablando de la chica ahora que va a realizarse un aborto en su angustia y desesperación, que quedó embarazada y no sabe qué hacer. Estoy hablando de los responsables, del Ginés García, de aquellos que, ¿se acuerdan?, pusieron, colaboraron, votaron a la ley de aborto. La defensa de la vida, desde la concepción, empieza antes, empieza en el día en que uno entrega su voto, en este sistema democrático en el cual nos han encerrado desde hace años, y la gente vota y entrega su voto a los que son aborteros. Y después se lamentan, ¿cómo tenemos aborto? ¿Cómo tenemos eutanasia? ¿Cómo vamos a tener la pedofilia? La defensa de la vida comienza desde el día que uno entra a la urna a votar. Tenemos que ser conscientes de que este sistema democrático, no puede permitir la muerte de nadie, y menos la de un niño inocente. El niño en el vientre materno, apenas ya concebido, es inocente e indefenso. Dos características importantes para aquellos que se llenan la boca con el tema de los derechos humanos. Toda la gran mentira de los derechos humanos que lo estamos viendo en los últimos días y en los últimos años. Y gracias a los cuales se enriquecieron miles. Pero volviendo al tema de la marcha, ¿por qué marchar? A ver, ¿por qué es imposible? Imposible. Es importante que tomes esa determinación del sábado a las 2 de la tarde estar con nosotros en Plaza Italia. Miren, en Estados Unidos, no quiero ser larguero ni aburrido, pero tardó 50 años para revertir el tema de en la Corte Suprema, el famoso caso de Roe versus Wade, y marcharon 49 años seguidos pidiendo la derogación del aborto. El lema de la Marcha por la Vida, el hashtag de este año, es por una Argentina sin aborto. Argentina sin aborto. ¿Vos creés que no se maten niños en nuestro país? Salí a marchar. Dirás, ¿sirve para algo? Sí, sirve para algo. A los políticos lo que les molesta es ver la gente en la calle. Esta causa de la defensa de la vida en el año 18, si lo recuerdan bien, pueden entrar a las páginas nuestras de Facebook y de todas las redes sociales, pueden ver los videos, son testigos los videos, movilizó más de 2,5 millones de personas el mismo día en toda la República Argentina, sin un peso, sin los gremios, sin los partidos políticos, sin la ayuda internacional, sin los micros, sin nada, solamente con una causa acá adentro que movió a todos los argentinos, que decirle sí a la vida y no al aborto. Y se movilizaron 2,5 millones de personas. No lo hizo nadie. Ni Moyano, ni Cristina, ni nadie. Y ahí estuvo la gente, ¿no? Además, gente que salimos a marchar no pidiendo algo para nosotros, como hacen todas las marchas o los que hacen un piquete, y etcétera, piden algo para ellos, que les reconozcan un dinero, que le aumenten, ¿no?, los planes. Nosotros pedimos algo para otra persona, que es un niño en el vientre materno. No es un acto, no salimos por egoísmo, buscando algo personal. Salimos a la defensa del niño por nacer, porque el 25 de marzo, 9 meses antes de la celebración de la Navidad, se celebra
en la Iglesia Mundial se celebra el día en que ya la presencia de Jesús está entre nosotros y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El día de la concepción. Y ese día fue declarado en el 1998 como el día en Argentina, el día del niño por nacer. El primer país en el mundo que lo hizo. Y atrás de eso, ahora hay centenares de países en donde tienen esa efemérides, esa fiesta. Y por lo tanto va respetada, es como un 9 de julio, 25 de mayo, 12 de octubre. Hay que celebrar, hay que recordar, hay que hacer algo para que no se vaya, que no se borre de nuestra memoria ese día tan importante. Por eso la marcha es el día 25 de marzo. Y por eso hay que estar presentes. Tenemos que salir a defender la vida. Yo me acuerdo, hace tantos años hubo en la Argentina, cuando era otra Argentina, se dieron por todas las plazas, la película famosa del doctor Nathanson. Creo que estaba por medio, no sé si la Acción Católica, el Episcopado Argentino. Estoy hablando ya por los años 75, 74, 76, no me acuerdo. El doctor Nathanson, donde él hizo esa película, El Grito Silencioso. El Grito Silencioso hoy nos interpela y nos pide a nosotros que quiere seguir siendo un grito, pero quiere gritar con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra garganta. Vamos a salir a decir, señores, ni los diputados, ni los senadores, ni nadie tiene derecho a establecer la condena a muerte del niño por nacer. Niño inocente y niño indefenso. Nadie tiene derecho a eso. Es por eso que cuanto más seamos, más vamos a preocupar a los señores políticos, más rápido va a producirse y realizarse la derogación de esta ley diabólica y más en paz vamos a poder vivir en esta Argentina que sangra por todos lados, muertes acá, muertes todos los días. Estamos hartos, el mundo entero está cansado. Hungría, Polonia, ahora Italia, están reviendo, Estados Unidos, están reviendo estas situaciones del tema del aborto en el cual ya se sabe, no es un capricho, la ciencia ha demostrado que la vida comienza en el instante de la concepción. El necio lo niega, el necio no lo acepta, el necio escucha mentiras, falacias, ¿sí? Y pone sanciona la ley de aborto en la República Argentina. Estados Unidos, como decía, tardó 50 años, ¿verdad? Entonces, no pretendamos que en 1, 2, 3 años nosotros podamos tener la derogación. Esto se consigue con fuerza, con perseverancia y sobre todo con mucho trabajo. Trabajo de que tenemos que meternos en la política, tenemos que lograr que haya personas pro vida en nuestra República Argentina. 50 años en Estados Unidos. Perseverar es lo más difícil. Porque si uno está en algo que le gusta, no hace falta la perseverancia. Está gozando de un momento bien, de un momento fácil. La perseverancia es la virtud que me hace mantenerme fiel al principio, al objetivo, a pesar de todas las contrariedades y sobre todo lo más difícil en el tiempo. Porque si yo tengo que resolver un problema, resuelvo en una hora, no hubo mucha perseverancia. Pero cuando se trata de luchar a lo largo de años por un ideal, eso sí es la perseverancia y que es una parte de la virtud y la fortaleza. Por eso los invito a perseverar y a estar cada vez más unidos y trabajar para que en la Argentina, la marcha por la vida, que salimos a defender, como decía el Papa Benedicto XVI, nuestros derechos que no son negociables. El derecho a la vida, la defensa de la vida, de la familia de uno con una para siempre, ¿sí? Matrimonio indisoluble, el derecho a tener la libertad de poder elegir y que no el Estado no me imponga la ideología degenerada en los colegios, en las facultades, en los jardines de infantes, ¿sí? Destruyendo y abortando también en vida a miles de niños con esta ideología, y el derecho a poder decidir y tener una patria libre y soberana, como la soñaron los verdaderos patriotas que hicieron esta Argentina. Hoy nos vemos en
una situación tan dramática, y por eso va a estar con nosotros el abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, a quien, como ustedes ya saben, este niño Lucio ha sido asesinado brutalmente por quien, no puedo decir mamá, la mamá o esta pareja de lesbianas que asesinaron terriblemente a este niño. ¿Por qué viene Ramón? Porque entendemos que la vida va defendida dentro del vientre materno y va defendida también ahora afuera. Están muriendo muchos niños, ¿sí? Se viene la pedofilia. La muerte está golpeando las puertas de nuestra Argentina por todos lados. La cultura de la muerte ya denunciada por San Juan Pablo II en el año 95, Evangelium Vitae, nos tiene que interpelar, nos tiene que mover. Y por último quiero pedirles a todos que no busquemos las excusas, porque las excusas las vamos a encontrar, y si las encuentro las voy a usar. Y si las uso, voy a fracasar. Fin de semana largo, el sábado sí, fin de semana largo. ¿Qué les voy a decir? El que se va, y algunos se van a Mar del Plata, como dijeron unos, pero hay marcha por la vida en Mar del Plata, hay marcha por la vida en más de 35 ciudades en la República Argentina hasta el día de hoy. Y se siguen sumando. Así que donde vayas, averigua, y donde quieras hacer una marcha, que nos manden un email. Marcha por la Vida Argentina es el Facebook, la dirección de Facebook para los que quieran encontrar, que quieran sumarse, quieran trabajar. No te quedes en tu casa, te lo pido por favor. No busquemos las excusas, ¿sí? Porque si yo tuviera un hijo internado en un hospital y viene un fin de semana largo, yo no lo dejo solo a mi hijo. Si están muriendo miles y miles de niños en la Argentina por culpa del aborto, no puedo tener la excusa de decir me voy y qué importa lo que pasa en el futuro de estos niños. Está en juego la patria, está en juego la vida, está en juego el futuro de la nación, es decir, los que van a nacer, ¿sí? Entonces, es hora de movilizarnos. Yo te vuelvo a convocar. Allí donde haya, miren, porque hay en muchas provincias, en muchas grandes ciudades y pequeñas también, pero en Plaza Italia a las 2 de la tarde, los esperamos. Ah, y antes que me olvide, el viernes a las 7:30 de la tarde, 19:30, se va a consagrar la Marcha por la Vida y todos los que están trabajando en la Iglesia del Pilar, ahí en la Recoleta, va a ser la misa el viernes. Y el sábado a las 2 de la tarde va a haber en Plaza Italia, nos convocamos. Les quiero también invitar porque cuando lleguemos al escenario va a haber la bendición de las madres embarazadas, por parte del padre Barrera, que va a estar con nosotros. Va a haber una bendición para todos y especialmente para las embarazadas. En fin, hay un programa muy, muy importante, muy entretenido. Los convocamos, los esperamos para defender las dos vidas. Muchas gracias y hasta el sábado. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.